Evil Within. A ver qué nos encontramos. Ah, el hospicio. Sí. Aquí trataron a Leslie hace años. Lo conoce y habrá pensado que aquí estaría a salvo. ¿Sabe dónde estamos? Justo ahí está el hospicio que dirige mi hermano. Nos dejará entrar. No ha respondido a mi pregunta. La verdad, no lo sé. Creo que estoy perdiendo la cabeza y usted es una alucinación. Pero quiero pensar que aún conservo algo de dignidad y debo proteger a mi paciente. Y como policía, usted también debería. Ojalá su hermano no sea tan idiota. ¿Qué pasa a este crío? Tenemos que irnos. Ha bajado por ahí. Debemos encontrar a mi paciente, Leslie. Leslie.
algún enemigo cerca. ¡Leslie! Gracias a Dios. El doctor Jiménez está aquí. ¡Cálmate! Espere, doctor. Creo que viene alguien. ¿Ves? Eso quiere decir que hay alguien. ¿Hay algo? ¿Qué es lo que veo? ¡Cálmate! ¿Tirar esto? ¡Hostia! ¿Le da sin querer? ¿Le da? Estaba viendo algo, así que... No, no, no hay nada que temer. Miedo. No, es que carajo eres tú. Quédate aquí. Se hace invisible. Sale mal. ¿Qué si no? ¿Ya está? ¿Todavía está ahí? Sí, estoy aquí, sí. Claro que sí, ¿dónde voy a ir? No me das nada. No. ¿Está muerto? ¿Lo ha matado? ¿Qué más? Claro que lo ha matado. Hecho, este sitio es una ratonera. ¿Queda algún lugar seguro? No lo veo muy probable. No puedo salir. No puedo. Tenemos que irnos por aquí. No sé si tengo... No puedo escapar. No puedo. A ver, esto lo vamos a poner arriba. La pistola, escopeta y esto lo vamos a poner abajo. Me voy a meter un chute para que me dé vida, que la verdad me ha dado poca. Aquí. Sabía que por aquí tenía que haber algo. En el momento que hay cajones, suele haber algo escondido siempre. Estas vitaminas sirven para hacer mejoras después. Te tienes que meter por el espejo y ello te... ¿Qué ha pasado? Ya no están las escaleras. Debemos estar todos perdiendo la cabeza. 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 Dios, no. ¿Qué hay aquí? Oh, este es el malo chungo del principio. Eres tú. ¿Y tú quién coño eres? ¡No! ¡No le sigas! No le sigas. Por lo pronto, me voy a coger las cerillas que había por aquí. Algo más, ¿no? He visto aquí. No, mira, nunca está mal. Balas de escopeta. Que por cierto, me da a mí que siendo este el. ¿Pero qué? Chungo, me va a venir mejor, ¿verdad? No. ¿Doctor? ¿Leslie? Coño. No sé si yo podré decir palabrotas porque. El juego ya las dice de por sí. Esto parece no tener fin. Pasable. Está claro que el personaje está un poquito más también. O al menos. No sé. ¿Qué está pasando? Una aquí? Droga o algo. Porque estoy como en un vertedero. Hay una escalera.
parece, la sensación de que es el comienzo del todo. Caían los cuerpos. Aquí hay algo. Espera. Quiero. Si cojo la ballesta. Sí. Al principio del todo, los cuerpos caían donde me tenían encerrado. La sensación es esto. Desagüe. Algo me vuelve loco en los juegos así al principio. No es ni más ni menos que el tener tantas puertas. Tener que explorar y explorar. Y muchas veces, pues, que no es como la que es de primeras. Tienes que abrir otra y otra. Y sinceramente, te pones a dar vueltas como loco. Ardido. No hay nada. Así que me da la sensación de que algún ser, llamémosle maligno, debería de haber estado por aquí y el fuego lo habría detenido. No sé, es una sensación, ¿eh? Lleno. Lleno. Pues nada, pues está lleno. Vamos a mirar. Cuando el cuerpo ha caído, es porque algo lo tiene que tener oculto. Efectivamente. Vamos a meterle fuego. ¿Puedo subir? Sí. Vale. Fuego. Quieto. Vale. Ahí hay que. Ahí hay que. Hay que desmontar la trampa. Vale. Vamos despacito. Porque es que si no me explota. Y no está la cosa para eso. No sé por qué no puedo desmontarla. No sé, es curioso. Vale, no pasa nada. Seguiremos buscando, pero... Hay una luz que me incita a desconectarla, por supuesto. Vale, estas trampas, lo que tienes que hacer es parar el artilugio justo en azul. Es decir, tienes una... Yo sabía, es que soy manco, como dice mi hijo. Soy manquito, me la comido. Es decir, saber que hay una trampa, ir a desconectarla y comérmela. La verdad es que hay que ser pero muy malo. Pero malo, malo. Vamos a subir.
creo que por aquí es por donde vine. No sé si podré bajar otro cuerpo. Entiendo que sí. Eso me tiene un poquito. Esto de los cuerpos me tiene un poquito mosca, ¿verdad? Porque, ¿por qué cae el cuerpo? ¿Qué es lo que hay detrás? Algo hay. Se me da la sensación de que además está en la pantalla inicial. No me encuentro mucho el porqué. Y sinceramente, pues lo que decía, cuando empiezas así, te vuelves un poco loco. Un poco loco porque no sabes por dónde tirar. Bueno, realmente sí. Interesante. Vaya por Dios. Nada, tenemos que cargar. No. Nada, pues a escopetazo. No sé, al final me mata. Sí, sí, si al final lo tengo claro. Al final soy hombre muerto, ¿verdad? ¿Sin munición? Efectivamente. Pajarito que me han dejado. Bueno, pues nada, intentaremos en otra ocasión. Aquí lo dejo, para quien quiera verlo. Que sepa que el jueguecito se las trae. Pero bueno, está bien, tampoco vamos a quejarnos. Venga, mañana seguimos. Un besito.